Hola, sé que todos saben quién es Batman, pero lo que muchos ignoran es que este personaje que vemos en la actualidad en grandes películas no habría sido posible sacarlo del cómic para llevarlo a la televisión sin el actor Adam West, quien falleció el día de hoy, 10 de junio del año 2017. Pues él fue apodado como el Batman de la televisión y sin él no podríamos ver a Batman hoy en la pantalla grande. Para saber más sobre esto, les invito a continuar con el video, no sin antes recordarles que yo subo videos todos los días, y si quieren que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, deben dar clic al botón que dice suscribirse y activar la campana que está al lado, es gratis. Sé que las personas de las pasadas generaciones saben exactamente quién es Adam West, posiblemente las nuevas generaciones no conozcan de él, y mucho menos el impacto que él generó al darle vida del paso del cómic a la televisión a este personaje de Batman, pero desafortunadamente para él, su éxito como Batman dificultó poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje. Muchas personas le llaman a esto encasillarse en un papel, encasillarse. El actor estadounidense Adam West, conocido por este papel de Batman en la serie de los años 60, fallecería hoy en Los Ángeles a los 88 años de edad por una leucemia. Todo esto comunicado por su propia familia. Sus seres queridos destacan en la nota que West siempre aspiró a tener un impacto positivo en la vida de sus seguidores y añaden, siempre será nuestro héroe. Afortunadamente para él, falleció rodeado de su familia y le sobreviven su mujer o esposa Marcel, 6 hijos, 5 nietos y 2 bisnietos. Su éxito como Batman dificultó pues poder conseguir otros personajes como ya les había dicho, pero prácticamente no fue tan necesario porque él se inmortalizó en la televisión al ser el que llevó a Batman a pues a la misma, a la pantalla chica y sacarlo del cómic como había dicho en la descripción del video. Pero no obstante, siguió trabajando durante toda su vida y alcanzó de nuevo la fama como la voz del alcalde Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox, Padre de Familia, que sé que muchos la conocen, incluso hay personas que suelen compararla con Los Simpson, aunque a mí no se me asemejan tanto. En el cine, West tuvo papeles en las películas de La Ciudad Frente a Mí, imagínense, de 1959, y Robinson Crusoe en Marte, en 1964. Además de participar con su voz en la cinta animada Redux Riding Hood, en 1997, nominada al Oscar como mejor cortometraje. Él solía prestar también la voz o solía prestar su voz en varias películas. En febrero del año pasado, 2016, la serie de CBS, The Big Bang Theory, celebró su episodio número 200 y marcó el 50 aniversario de Batman con una aparición de West como pues algo en un episodio especial, algo también conocido como un cameo. También les dejo un dato y es que la canción de Batman o la canción conocida de Batman, incluso que la sale cantando Homero Simpson cuando nombra al líder, pues fue creada para esta serie de televisión. También se le veía a él no solo peleando contra sus contrincantes, sino haciendo gala de su baile y pues obvio, típico a esa época, haciendo unos pasos muy graciosos que se los dejo en la descripción del video o en los comentarios para que puedan ver algo más y conocer sobre el papel que hizo famoso a Adam West. Y bueno, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la pérdida de este actor? Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Sé que les había anunciado que hoy tenía un video sobre los cuentos infantiles, de las cosas que están detrás de todos estos cuentos, pero los originales, que son bastante macabros y que en verdad no serían aptos para los niños. Pero pues llegó la noticia de este actor y pues tenía que hacerles el video en prioridad. Y ya el otro video lo estaré pasando el día lunes, porque mañana es domingo de curiosidades y les traigo una selección de fotos de lesiones de la UFC o las MMA en general, para quienes conocen estos términos, o las artes marciales mixtas. Bueno, amigos, les invito a suscribirse si no están suscritos al canal, activar la campana que está al lado, es totalmente gratis y les llega una notificación cada vez que suba un nuevo video. Al igual a ver los otros videos del canal, a compartirlos en sus redes sociales. En la descripción dejo mi Facebook personal, los grupos, la fanpage, Twitter, Instagram, por si me desean seguir, yo les devuelvo la solicitud de seguimiento.
Muchas gracias, espero que este video haya sido informativo. Soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad.